De manera que lo que ha hecho el tribunal es cumplir con el calendario que él mismo había establecido. Bueno, estamos en lectura de la vista fiscal y hoy toda la mañana se ha tomado para ese menester. Bueno, el expediente tiene 14 tomos más un anexo. La vista fiscal tiene 228 páginas. Es una manera muy sui generis del Ministerio Público gastar papel y recursos del Estado. Demostrar en el expediente que tanto Alejandro Garús como el sindicado Pérez están procesados en este expediente nada más por ser secretarios generales del Consejo de Seguridad, cada uno en su momento. No hay ninguna evidencia ni ningún señalamiento que los pueda tener a ellos como autores o partícipes del delito del que se le está acusando. Y eso es lo que vamos a intentar demostrar y probar cuando nos toque presentar nuestro caso.